calcio, magnesio, cobre, zinc, hierro y manganeso. O sea, todos los elementos uno determina en este equipo. Nosotros estamos realizando la segunda edición de la maestría en ciencia de suelos y ordenamiento territorial. Tuvo su inicio el 20 de agosto. Como su nombre lo dice, implica varias materias, más de 20 materias en lo que respecta a la ciencia del suelo propiamente dicha y a lo que es el ordenamiento territorial, la planificación del uso de la tierra, cartografía y demás. En líneas generales es una gran oportunidad la que brinda hoy en día el CONACYT en apoyar a los jóvenes para que puedan formarse como profesionales y especializarse en una rama específica. Realmente esto beneficia a todos los estudiantes paraguayos que no tienen la posibilidad de acceder a cursos en el extranjero. Es algo que a ellos les facilita muchísimo, tienen la oportunidad de hacer el curso de posgrado en su país. El Paraguay no es un país donde todos podemos acceder a una carrera, mucho menos a un posgrado. Y para mí fue una gran bendición poder ser becaria. La primera edición se hizo en el año 2008 con 16 alumnos, porque la mayoría de la gente tiene que trabajar para poder costear esos estudios. Ya teníamos 16 alumnos. Y realmente para ellos era bastante difícil porque tenían que congeniar varias actividades con el curso de maestría. Es así que comenzamos la primera edición con 16 alumnos, de los cuales 13 terminaron. Tres de los que abandonaron el curso de maestría fue básicamente porque ya no lograban congeniar ese tiempo. Es muy difícil. A uno tiene que mantener un cierto nivel y eso requiere de mucha dedicación. Bueno, en ese sentido me parece sumamente enriquecedora esta oportunidad y es único, ¿verdad? Creo que es la primera vez que una entidad como la CONACYT apoya de esta manera a la formación académica de los jóvenes más que nada, ¿verdad? Al no tener esa dedicación exclusiva, ellos tienen que ver qué horario van a dedicar a ese estudio. Entonces es pesado. El programa de fortalecimiento a los cursos de posgrados salió el año pasado, que lanzó el CONACYT. Nosotros nos presentamos y fuimos beneficiados de ofrecer, por un lado, la gratuidad de la maestría y por otro lado, beca a los estudiantes. Actualmente tenemos en el curso de maestría en ciencia de suelo y ordenamiento territorial, tenemos 4 alumnos que fueron beneficiados. Y gracias a la ayuda del CONACYT, ellos están teniendo esa oportunidad. Por un lado, de que se les cubre todos los costos de la maestría, por otro lado se les da la beca para que ellos inviertan esa beca en sus estudios y en sus actividades sin tener que trabajar. Es una oportunidad única, ya que nos permite a cada uno de los becarios dedicarnos con exclusividad a nuestra formación profesional. Estoy con dedicación completa para poder adoptar más conocimientos, así poder introducir estos conocimientos a los más jóvenes, que son los alumnos que posteriormente van a ser profesionales más adelante. Ya salimos como para posteriormente brindar conocimiento a nuevas personas, poder enseñar, hacer investigación pura. Tenemos las metodologías, pero más bien el personal humano es el que falta capacitar. Estoy con dedicación exclusiva en el Departamento de Suelos y Ordenamiento Territorial de la Facultad de Ciencias Agrarias. En mi caso particular también encaminarme o continuar mi formación como docente en esta casa de estudios y dedicarme a otras líneas de investigación. Ellos son jóvenes que gracias a esta oportunidad pueden dedicarse a la investigación. Su trabajo es estudiar, dedicarse exclusivamente a la maestría. Es un campo sumamente difícil si uno no tiene apoyo. Entonces, gracias a eso, ellos pueden dedicarse exclusivamente a investigar. En su mayoría son profesores de esta casa de estudios, están algunos invitados de otras facultades también y
en algunos casos también tenemos la visita de profesionales de extranjeros, de España, del Brasil. ¿Qué diplomado de portátil? Que esto vaya aumentando, ¿verdad? Y que mayor cantidad de gente tenga posibilidades de acceder a este tipo de apoyo. Esperamos que realmente todo salga bien y que sea un ejemplo y que sea un incentivo también para que la gente, esta gente que dio esta oportunidad, quiera invertir más en los estudiantes paraguayos.